En el Teatro del Pueblo de la Expoferia Cuatza 2024 se contará con la presencia de Belinda, Dana Paola, Cumbia Kings, Panteón Rococó, Grupo Pesado y la banda MS. Todo totalmente gratis. Que sea una feria con un gran potencial artístico, cultural, artesanal, educativo y de muestras gastronómicas para toda la región sur del estado. El año pasado tuvimos una feria numéricamente muy exitosa, tuvimos más de 610 mil visitantes en la feria. Este año el comité organizador tiene una propuesta que me parece que va a resultar muy atractiva. El acceso al recinto tendrá un costo de 40 pesos para adultos, mientras que niños de menos de un metro, personas con discapacidad y de la tercera edad que presenten su credencial del INAPAN entrarán gratis. La verdad es un precio muy accesible considerando la gran cartelera que tenemos. En cuanto a montos, hay un estimado de alrededor de 35 millones de pesos para la cartelera artística. Hay que considerar que este año son 17 días de feria, vamos a tener un buen número de artistas. La realidad es que se está erogando menos que lo que se erogó el año pasado, si lo vemos de manera proporcional. ¿Y la tercera cuál era? Mantenimiento es casi mínimo. El propio ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras Públicas, se está encargando de darle un retoque. Este jueves se hizo el anuncio oficial de la cartelera, que también incluye al Circo Ataide, la banda Matisse, el show de Beli y Beto, Grupo Dinamita, Bacilos, Piso 21 y un festival de DJs. En el evento habrá shows artísticos y culturales, así como países invitados, entre ellos Brasil y Cuba. La feria del 2023 registró la presencia de más de 610 mil visitantes y en este 2024 se espera superar la meta. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.